Hola, soy Ana Patau y soy una superviviente de cáncer de mama. Soy Pepa Andrade, superviviente de cáncer de mama. Cris contra el cáncer es una fundación creada para terminar con el cáncer a través de la investigación. Soy Marta Cardona, directora de Cris contra el cáncer. Una cosa muy importante es comprender que no hay una cura universal contra el cáncer de mama, pero gracias a la investigación estamos consiguiendo estrategias adecuadas, personalizadas, para poder atacar a esas células tumorales. Es como familiarizarte con tu enemigo. Lo que uno puede pensar de que me van a tratar de manera diferente en Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, etcétera, esto ya no es así. Estos tratamientos innovadores llegan aquí al mismo tiempo en forma de ensayo clínico. Yo recibí todo tipo de tratamientos, porque cuando estás en ensayo clínico, por lo menos a mí no me quitaron el tratamiento convencional, que es el de la quimioterapia. Lo que recibí fue inmunoterapia, que es como una vacuna que detecta las células malas y las ataca. La inmunoterapia es una nueva terapia que realmente está dando esperanza y buenos resultados. Y a través de ello conseguí que yo superase este cáncer. Pero eso no significa que a todo el mundo le vaya bien la inmunoterapia. Por eso hay que seguir investigando, porque eso es lo que nos va a salvar a todos. Hay casos de cánceres de mama avanzados, con años de seguimiento, que están libres de enfermedad. Yo soy el claro ejemplo de que el cáncer de mama se cura, incluso habiéndose detectado a veces pues avanzado, ¿no? Gracias a la investigación, en mi caso. Esta colaboración de Cosmo con Cris contra el cáncer es súper importante, porque hay muchas vidas en juego y vosotros sois nuestro altavoz, así que muchísimas gracias.